Ça fait partie du plan. C'est magnifique, Chat Noir. T'es plus qu'un partenaire, Chat Noir. T'es devenu un ami. Et je ne peux pas mentir à l'un de mes amis. Parce que... il y a ce garçon que... Qui est-ce? Non, je ne peux pas te dire qui c'est. On ne peut rien savoir l'un de l'autre. Nos identités doivent rester secrètes à tout prix. Chat Noir, on est des super-héros. On n'a pas le choix. El episodio Glaciator nos mostró lo que puede ocurrir con un heladero capaz de vislumbrar el amor cuando es herido en su orgullo. Vimos cosas extrañas, como dos postes de luz que resisten perfectamente el ímpetu de un autobús a toda velocidad sin doblarse, pero lo más interesante aquí fue la situación de Chat Noir y Ladybug. Recuerda, si no has visto el episodio, mira este video bajo tu propio riesgo porque hay muchos spoilers. Chat Noir invita a Ladybug en una velada de superhéroes al atardecer. Ladybug le dice que no podrá ir, pero Chat Noir tiene fe en ello. Le dice que haría bien poder conocerse un poco más. Ladybug no lo toma en serio. Después vemos que el compromiso de Marinette era precisamente una cita con sus amigos y Adrian, pero él cancela de última hora con afán de esperar a Ladybug. Marinette se frustra por ello. Fue a esa cita solo para estar con su crush y la dejaron plantada. Es horrible cuando eres la quinta pata de una mesa cuadrada. No haces falta, pero allí estás. Así que Marinette decide volver a casa, afligida por no tener una oportunidad con Adrian. Durante ese mismo lapso, Chat Noir ha esperado por Ladybug sin mucha suerte. También lo dejaron plantado. Él sabía que Ladybug ya había sido clara. Aún así aguardó por ella. Tras el desaire, está dispuesto a marcharse cuando nota la presencia de Marinette y va a pedirle compañía. Ella recuerda la invitación de Chat Noir y siente compasión por él. Advierte que a él realmente le interesa conocerla como Ladybug. Ella lo acompaña al lugar de la velada y descubre que realmente se había esforzado. ¿Recuerdan cómo antes les hablé sobre cómo Marinette Ladybug no tomaba en serio a Chat Noir? Pues era precisamente por el trato que él le daba. Chat Noir adoptaba una actitud bromista cuando le decía que le gustaba. De modo bufonesco, le decía que es atractiva y que podían estar más unidos. Solo piensen en las ocasiones que alguien ha hecho eso con ustedes. Si alguien te dice entre risas que le gustas o que eres atractiva o atractivo, piensas que es una broma, que solo dice tales cosas para molestar. Uno espera que los sentimientos sean tratados con la mayor seriedad posible, algo que Chat Noir no había hecho. Cuando aparece Frostilicus, el hombre malvavisco, Glaciator, Chat Noir regresa a Marinette a su casa. Al descender por la trampilla, Tiki le dice a Marinette que no sabía que Chat Noir fuera tan sensible. Y esto es porque el Kwame ya sabe que Chat Noir y Adrian son la misma persona. Yo les he dicho que de todos los chips relacionados con ellos, Lady Noir, Adrianette, Adrian, el Marichat es el menos probable. Y ver cómo reaccionaron en este episodio nos dice que también Lady Noir está en situación semejante. Durante la batalla contra Glaciator, Chat Noir no evita que su enojo emerja y le echa en cara a Ladybug que lo dejó plantado, pero pronto lo deja pasar. A fin de cuentas, ella le deja en claro que es su amigo, pero que no podrán pasar de allí, por simple seguridad de ambos, y Chat Noir lo acepta. Cuando Marinette va con el heladero al final del episodio, él le dice que el amor se nota y le da su helado con el color de ojos de Adrian y al chico le da el de los ojos de Marinette. Adrian está satisfecho con su friendzoneada porque siente que aspira a mejores cosas. A fin de cuentas, algo es claro. Adrian solo tiene ojos para Ladybug y Marinette solo tiene ojos para Adrian. De momento, solo podemos creer que el Adrian triunfará sobre los otros chips, aunque la aparición de una nueva superheroína podría alterar la dinámica actual que existe. Tal vez Adrian se anime a no transformarse en Chat Noir al ver que la situación es controlada por Reinhard Rouge y así descubra que él le gusta a Ladybug. ¿Qué piensas tú? ¿El Marichat está más muerto que el Yarko? ¿Adrian y Ladybug serán el ship que devendrá canon? ¿Cómo se amarán ellos al final? Nos vemos en la próxima edición de Miraculous Ladybug, de la Caravana del Misterio, de Sebastián Derain.
Chanoir.